Hola a todos, es Chisme Time. Esta es la historia de cómo dejamos pelado, literalmente, a la ahora exnovio de mi hermana por haberle sido infiel. Antes de que piensen que estamos completamente locas, les voy a dar un poco más de información antes de comenzar. Él y mi hermana llevaban literalmente 3 años juntos y ambos ya estaban por entrar a la universidad. Resulta que una noche mi hermana y yo estábamos en nuestra habitación, en casa, y a ella le comienzan a llegar mensajes de una chica a la cual le dijo que estaba hablándose con su tal novio, pero que ella tampoco sabía que él tenía novia. Y le mostró todos los mensajes que tenían y hasta algunas fotos. Obviamente ella estaba destrozada porque lo amaba demasiado. Y en verdad ella nunca creyó que él era ese tipo de chico. Resulta que esa misma noche ella quiso ir a hablar con él a su casa y yo la acompañé. El auto de él no estaba fuera de su casa, así que suponimos que había salido. Ella bajó llorando y tocó la puerta y le abrió la madre. Ella le contó lo que pasó y todas las pruebas que tenía y la madre dijo que estaba muy avergonzada de todo lo que estaba pasando, que no podía creer que él fuera así. Y obviamente nosotras no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, así que nos pusimos de acuerdo con su mamá. Entramos a su baño y vino pelado al ex novio de mi hermana por haberle sido infiel. Como les había dicho anteriormente, habíamos ido a la casa y él no estaba, así que simplemente mi hermana habló con la madre, se le hizo llorar y le mostró todas las pruebas que tenía. Y obviamente la madre dijo que se sentía muy decepcionada, que no lo podía creer. En ese momento hablamos con su madre y nos pusimos de acuerdo para poder hacer una pequeña venganza. Bueno, digamos que no era tan pequeña, pero no importa. Entonces fuimos hasta el baño que él tenía en su habitación, sacamos todo el producto que tenía, su shampoo y acondicionador, y lo cambiamos por producto removedor de pelo. Y luego simplemente nos fuimos. Esa noche, cuando él llegó a su casa y se fue a bañar, la madre dijo que salió corriendo de la habitación llorando y gritando porque se le caía el pelo solo. Para cómo la madre lo grabó y nos lo pasó a nosotras. Así aprenderá a no mentirme a mí ni a ninguna otra. Antes de que se vayan, quiero decirles que revise el perfil de la gente que me siga en Insta. Bye. Hola a todos, esta es la historia de cómo mi hermano casi pierde la vista en plena Navidad. Y sí, hasta terminó viniendo una ambulancia. Les voy a dar un poco más de información antes de comenzar. Esto ocurrió el 24 de diciembre de 2018. Mi familia y yo nos habíamos mudado a Estados Unidos recientemente y no teníamos familia acá, por lo cual fuimos a festejarlos a la casa de un amigo. En el día lo íbamos a pasar solo nosotros y por la noche íbamos a festejarlo a la casa de este tal amigo de mi papá. Se habían hecho las 6 de la tarde, ya nos habíamos cambiado, preparado, estábamos todos perfectos. El viaje donde yo estaba viviendo en ese momento a la casa del amigo de mi papá era como unos 40 minutos. Por lo cual, en medio del camino, mi papá tuvo que frenar para cargar gasolina al auto. Acá en Estados Unidos vos agarras la palanca de la gasolina y lo haces vos solo, nadie lo hace por vos. Por lo cual mi papá dejó la palanca a la cual salía la gasolina enganchada a mi auto mientras él se iba al baño. Y mi mamá también fue a comprar un par de cosas allí dentro. Mi hermano se había quedado en el auto junto conmigo. En ese momento a mi hermano se le ocurre la grandísima idea de ir junto con mi papá al baño. Al bajar del auto, toca la palanca donde salía la gasolina porque pensó que mi papá lo había puesto mal. Como había dicho, mi papá se había ido al baño y mi mamá se fue a la pequeña tienda que tiene la gasolinería. Por lo cual mi hermano del medio se había quedado junto conmigo en el auto. De repente él le agarran ganas de ir al baño, así que abre su puerta y ve que la palanca a la cual estaba puesta en el auto de donde salía la gasolina estaba mal puesta. O eso creyó. Él simplemente la tocó un poco y de la nada sale volando. Literalmente, ya que la tenía en la mano y le cayó todo en los ojos y en el cuerpo. En ese momento él comenzó a gritar, comenzó a salir toda la gente hasta que salieron mis padres. Mi mamá corrió adentro del baño de la gasolinería y comenzó a echarle agua mientras él gritaba, por favor, no quiero perder la vista, Dios ayúdame. La gente que estaba alrededor decidió llamar a la ambulancia ya que vio el desespero que estábamos pasando. La ambulancia llegó, revisó a mi hermano y dijo que todo estaba bien. Que gracias a Dios, ya que mi mamá le había echado agua a tiempo, no perdió la vista. Digamos que no fue una de las mejores navidades. Antes de que se haya querido recomendarles una app, la cual me ayuda muchísimo con mi gramática en mis trabajos, les dejo el link en bio. Y también reviso perfiles de la gente que me siga en Insta. Bye. Hola a todos, esta es la historia de cómo pasé una de las mayores vergüenzas de toda mi vida en la escuela. Les voy a dar un poco más de información antes de comenzar. Yo había comenzado en quinto grado en esta nueva escuela, en el cual debía tomarme un bus todas las tardes, el cual me llevaba hasta mi casa. Y en este bus conocí a esta chica llamada Lexi. Y la verdad es que nos hicimos muy buenas amigas. Mi colegio estaba dividido en 2 edificios, yo iba a uno y Lexi iba al otro. Una tarde cuando estaba caminando hacia mi clase, veo que Lexi estaba hablando con un chico el cual era muy bonito. Y le comenté a ella sobre él y me dijo que era uno de sus amigos más cercanos. Y me dijo que si le interesaba que ella le hablara de mí. Y obviamente yo interesada le dije que sí. Y un día él me envió una nota en un papel a través de Lexi diciéndome que yo era muy bonita. A lo cual yo le respondí y nos enviábamos notas constantemente. Resulta que una tarde yo estaba caminando cerca del salón de Lexi y estaban todos los amigos de este chico ahí afuera. Y cuando pasé por al lado se comenzaron a reír de mí. Me sentí súper avergonzada y confundida que fui directamente a hablar con Lexi. Como había dicho, había pasado enfrente del salón de este chico y estaban todos sus amigos afuera y se comenzaron a reír de mí. Entonces fui directamente con Lexi y le empecé a preguntar si sabía algo de todo esto. Y resulta que me termino enterando que él nunca me había enviado una nota, sino que todo este tiempo fue simplemente Lexi y cada vez que yo le respondía, ella le leía las notas en voz alta a todos sus compañeros. Literalmente a toda la clase, esta chica era puro veneno. Al pasar por los pasillos todos me señalaban y se reían de mí. Tan mal me hizo sentir que yo directamente llamé a mis padres y fueron a hablar con los directores.
Ellos la suspendieron a ella por haberme hecho bullying y yo terminé cambiándome de colegio porque la verdad no me sentía cómoda. Antes de que se vayan, quería recomendarles una app la cual me está ayudando muchísimo con la gramática de mi trabajo del colegio y siempre me saco 10. Usen el link que me dio para que se lo descarguen completamente gratis. Y reviso perfiles de la gente que me siga en Insta. Bye. Hola a todos, es Chisme Time. Esta es la historia de cómo intenté que el chico que me gustaba terminase la relación que tenía con su novia. Y sí, digamos que no todo terminó muy bien. Todo comenzó cuando mi familia y yo nos mudamos a una nueva ciudad. Nueva ciudad significa nueva vida, nueva escuela. Estaba en mi primer año de secundaria. Al pasar el tiempo me comencé a hablar con un chico. Pongámosle Eric. Eric estaba en su último año de secundaria. Parecía que él también tenía interés en mí. Al poco tiempo me enteré que él tenía una novia y eso me puso muy mal. Tan mal que decidí separarlos. Así que un día decidí crear una cuenta de chismes sobre la escuela. Obviamente anónimo. Y en una de las publicaciones puse que la supuesta novia de Eric planeaba serle infiel con su mejor amigo. Ese post comenzó a rondear por toda la escuela. Yo estaba contenta pensando, mi plan está funcionando. Hasta que una tarde cuando tocó la campana y estaba lista para irme a mi casa, creo que estaba Eric en la puerta junto con su novia y su mejor amigo esperándome a mí. Ese momento todo se puso muy loco. Exponiendo a las niñas, niñas confirmen y chicos tomen nota. Niños, nosotras, las chicas, siempre, siempre, tenemos un grupo de WhatsApp con nuestras amigas en donde contamos absolutamente todo. Cada salida que tenemos con ustedes, cada gusto, todo. Si a nosotras nos interesas, nos vamos a volver un stalker. Peor que el FBI. Nos vamos a dar cuenta de absolutamente todo, de verdad, da miedo, pero es la verdad. Nosotras tenemos como que ese sexto sentido que sabemos cuando un niño está desesperado y sabemos cuando es más fan que solamente ligue. Y a ese tipo de chicos, nosotras no le vamos a parar mucha bola. Y a fan me refiero literal súper. Ese que está ahí metido siempre, que si no le respondes empieza con que ya no me quieres o no sé qué. Ese olor en el culo. A ese tipo de chicos, nosotras no le vamos a parar bola. En otras palabras, a los intensos.